thank you Y a nivel nacional invito a las mujeres a guardarse y parar no salir no consumir no hacer actividad para que reflexionemos lo que es no tenerlas más parece que se han perdido no hay mujeres en la calle han desaparecido nadie las ha visto ni oído y ese silencio es la mejor forma de hacer ruido no se les ven las huellas que las los que las atropellan la parte buena es que es un simulacro bueno Menos para diez de ellas. Que quien las financia, alguien dijo que están de huevonas, que allí no hay compromiso, que hay otras formas. Te corrijo, están pidiendo justicia, no tu permiso. Y el futuro es feminista, porque son ellas las que siembran las semillas. Luchan mientras los hombres miran, ya quisiéramos pelear como niñas. Y el futuro es feminista, porque son ellas las que siembran las semillas. Luchan mientras los hombres miran, ya quisiéramos pelear como niñas. El feminismo es un fracaso, esto es de buenos contra malos, dice algún payaso. Pero el problema no está en los malos, está en los buenos que están cruzados de brazos. Desde la secundaria está la pista de cómo las niñas son las que marcan el paso. Ellas corriendo a los directores machistas, sus compañeros siguen jugando a los tazos. Y el gobierno que se esconde parece hijo obediente porque no responde, pero que lo tenga muy presente. El futuro es feminista con o sin el presidente. Usted es hombre y ha reflexionado, quiere saber cómo apoyar desde su lado. Ubique al macho que lleva interiorizado, mátelo y quítele un soldado al patriarcado. Y el futuro es feminista porque son ellas las que siembran las semillas. Luchan mientras los hombres miran, ya quisiéramos pelear como niñas. Y el futuro es feminista, porque son ellas las que siembran las semillas. Luchan mientras los hombres miran, sería un honor pelear como niñas. Nos vemos en la mesa. 9 de marzo. Llegó el día que fue convocado por las mujeres en el país que se suman a una protesta mundial para visibilizar lo que ya es una deuda histórica. La existencia de distintos tipos de violencias contra la mujer que atraviesan la mayor parte de los ámbitos sociales. La familia, el trabajo, la escuela, los espacios públicos. El violador eres tú. Esta noche nos sumamos al paro nacional y lo hacemos de la mejor manera que conocemos, hablando de buena fe. Pero hoy lo hacemos sin la presencia de las compañeras que trabajan con nosotros. Una de ellas es Estefanía Veloz, a quien usted ya conoce y hoy no nos acompañará. No nos toca a nosotros hablar de feminismos, pero sí de lo que nos compete, que es el ejercicio de una masculinidad que, desde donde se ha entendido, ha tenido como traducción casi irremediable la expresión de las distintas violencias que hoy demandan ser erradicadas. Hablar pues de masculinidad desde cara a las necesarias transformaciones sociales que han de venir es también imperativo y es por tanto lo que hoy haremos de buena fe. Comenzamos. Amigas y amigos, buenas noches, pueblo televidente. Hoy tenemos un programa muy especial. El día de ayer tuvo lugar la marcha más numerosa de mujeres que haya habido en la historia de México. Y el día de hoy las mujeres pararon. En la Ciudad de México, por lo menos, ha sido un acontecimiento bastante notorio. Aquí en el set tenemos una anormalidad. Eh, si usted me ve más desaliñado que de costumbre, si estoy hablando más improvisadamente, todo ello se debe a que muchas de las personas que hacen las labores sustantivas aquí. Son mujeres que hacen los guiones, que hacen la mala fe, que nos maquillan, que nos peinan, que procuran que nos veamos bien, que usted nos vea bien. El Canal 11 no podría ser el que es sin las mujeres. Sería otra cosa de una calidad eh, muy inferior. Ahora nos hacemos cargo de lo que nos toca a nosotros. No vamos a hablar de la marcha de ayer, ni vamos a hablar del movimiento feminista. Eso le compete solamente a las mujeres, son ellas las que decidirán el rumbo de este potente feminismo de masas, que es una novedad histórica para todo el mundo, que tiene condiciones que no habían tenido las luchas en el pasado, que transformará por completo el rostro de nuestras sociedades. Nosotros tenemos que hablar de otra cosa, de lo que nos toca, de nuestro papel y nuestra responsabilidad en la dominación masculina que reclaman esas mujeres, de cómo todos los hombres, casi sin excepción, hemos sido cómplices de ese sistema patriarcal, violento, feminicida y violador. Y hemos sido cómplices porque nos hemos beneficiado de él sin denunciarlo sistemáticamente. Es un beneficio que es inevitable, que es pocas veces asumido. No sabemos que somos beneficiarios de ello. Y para hablar sobre ¿Cómo es que nos beneficiamos y cómo podríamos habitar el mundo de una manera diferente? Vamos a contar aquí con la presencia de César Torres, de Mercurio Cadena y de Danger, que usted ya conoce. Por eso la primera pregunta que quiero hacerles eh, es, ¿cómo es que nos beneficiamos de ese sistema que se ha dado en llamar patriarcado? y que es inevitable. Supongo que eh, todos ustedes tendrán ya muy concientizados eh, cómo son privilegiados de ese sistema. Si te parece, empezamos contigo, Danger. Yo puedo hablar desde mi experiencia, porque es lo que tengo más claro. Eh, desde el movimiento cultural, artístico eh, al que pertenezco, eh, siempre hablamos de la escasez de, de mujeres, ¿no? Y los hombres tendemos a pensar, o que no son tan buenas, porque no sobresalen, porque no hay muchas, o que no les interesa lo que hacemos nosotros. Pero cuestionando las cosas y escuchando a compañeras, me he dado cuenta que es claro que no hemos tenido las mismas oportunidades. Eh, nosotros podíamos estar haciendo rimas, improvisando hasta altas horas de la noche en el parque, ellas no las dejaban porque son mujeres. Nosotros podemos viajar a un concurso a la ciudad que está tres o cinco horas, eh, nos juntamos y nos vamos y, y nos, nos dejaban porque somos hombres, pero a ellas no, porque ¿dónde van a dormir? ¿Quién las va a cuidar? Etcétera. Entonces, la, la capacidad de foguearte, de crecer, de conocer ha sido mucho mayor para nosotros como hombres que, que para ellas como mujeres. ¿no? Entonces hay que pensar cómo hacen primero visibilizar eso y que lo entendamos todos que es algo que no se ha hecho. ¿no? O sea lo entiendo yo y un par de compañeros que lo hemos visto intentamos comunicárselo a los demás, pero es un proceso di difícil de entender porque estamos dentro de él ¿no? privilegiados como decías tú un poco lo que pasa en otros ámbitos como el fútbol también. Se dice es que no son tan buenas jugando la pelota, no corren igual, pero está condicionado por una exclusión previa. ¿Tú qué nos puedes decir, Mercurio? Bueno, muchas gracias primero por tenerme por acá. Eh, yo creo que... Podríamos hablar incluso de cuestiones un poquito más generales. ¿no? El, el, la, la gran ventaja de, de todo esto es que la masculinidad nos atraviesa y podemos hablar de ella desde esa experiencia. Uh -huh. Pero luego creo que vale la pena también sistematizar y hablar un poco más en general para encontrar soluciones más estructurales, que al final nos, nos uh -huh. enfrentamos a un tema muy amplio. Y ahí podría decirse que eh, parte de los privilegios que tenemos como hombres deben explicarse a partir de, la, de lo que llaman la cuestión del cuerpo. Y eso abarca muchas cosas. ¿no? Pero en particular, eh, eh, hay muchas teóricas que lo han sintetizado en al menos dos puntos: que tiene que ver con el poder sexual y el poder reproductivo. Son nociones muy claras que nos llevan de manera muy inmediata a esa clase de privilegios sistemáticos que, sin embargo, nos atraviesan de una manera muy individual. En particular, el poder sexual que lo masculino ejerce sobre los cuerpos femeninos, es bastante claro en al menos dos dinámicas que son bastante cotidianas, que es la prostitución y la pornografía. En particular con respecto a la pornografía, hoy vemos una paradoja que además es innegable casi desde, desde cualquier perspectiva, que es que es probablemente la época en la que la pornografía está más difundida, es más accesible, y sin embargo es probablemente la época más violenta en términos de contenido pornográfico. ¿no? Nunca en la historia se había visto un contenido tan violento contra las mujeres en una representación tan cotidiana y tan accesible. Ese tipo de pequeños detalles con los que se pueden teorizar últimamente nos atraviesan en la cotidianidad. Claro. Todos probablemente hemos visto pornografía y todos de alguna manera hemos abrevado de las ideas y de la subjetividad, digamos, de las emociones del deseo que produce esa pues ese medio masivo sí. y que termina por determinar cómo nos relacionamos con todas las mujeres. Uh -huh. Concentra estándares de belleza, le otorga una centralidad al placer masculino, es, en especial ¿no? al pene y a la penetración y Así... a la eyaculación como fin de la relación sexual, uh -huh. ahí funde todo y desaparece la subjetividad femenina por completo. Es... Claro, por supuesto, y además no solamente nos hace torpes en el acto, en el acto sexual ¿no? y, y en el asunto de, del deseo y del cuidado que debe haber en, en esa interacción también justo reproduce dinámicas de poder que últimamente terminan por permear no solamente la dinámica sexual, sino muchas otras. Festeja la insensibilidad en general. Así es. César, ¿cómo nos hemos beneficiado? ¿Tú qué reflexionarías al respecto? Bueno, eh, bueno, también me sumo al agradecimiento, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Estoy particularmente emocionado de ver un día sin mujeres en el espacio público, creo que eso nos tiene que hacer reflexionar a los hombres de qué manera nos hacen falta las compañeras y también de qué manera hemos ejercido violencia contra ellas y contra nosotros mismos. Eh, yo voy a hablar desde dos perspectivas, una que es un poco más teórica de los estudios de género, que es mi área de especialidad, y otra más objetiva que tiene que ver con mi vida cotidiana. Bueno, primero las feministas nos han recordado desde sus teorías que hay un modelo societal que utiliza el patriarcado o es un sistema patriarcal, como tú ya comentabas, Gibran, en donde la figura de un varón es la figura jerárquica y esta figura se construye en oposición con lo femenino. En ese sentido, hay una dimensión masculina en toda la sociedad que hace que los hombres tengan más beneficios que las mujeres. Si pensamos en términos más prácticos y más en la vida cotidiana, porque incluso muchos varones me han cuestionado en espacios académicos, bueno, ¿qué privilegios tenemos si, por ejemplo, nos matan más a los hombres que a las mujeres? Bueno, es verdad que la masculinidad tiene costos en nuestras vidas pero hay privilegios muy muy tangibles ya comentaban los compañeros algunos quisiera sumar por ejemplo la libertad sexual que tenemos no retomando un poco el comentario de, de mercurio respecto a la pornografía pero también en la vida cotidiana si eres hombre por socialización Aún hayas vivido en la familia más hippie de México, más feminista de México, es verdad que sí tenemos más áreas de oportunidad en la sexualidad. O sea, incluso se nos incita a tener vida sexual activa. Sí. Supuestamente se nos enseña que somos hipersexuales, lo cual sabemos que es mentira, pero también se nos educa a que las otras personas, sobre todo las mujeres, son un objeto que nosotros podemos disponer de ellas cuando queramos. Y eso es un, un privilegio que las mujeres no tienen. Todo lo contrario, las mujeres lo que tienen son muchas desventajas para ejercer su vida sexual. Eso, por ejemplo, otro, como ustedes también ya comentaban, estar en el espacio público, dado ¿no? que mm -hmm. este, esta sociedad está formada bajo una noción patriarcal y lo masculino opera en oposición y en dominación de lo femenino, entonces el espacio público, ergo, nos pertenece, y de manera literal, no solo de manera metafórica, ¿no? es decir, los hombres no nos vamos a sentir... Inseguros en términos de acoso y hostigamiento sexual. En países como México es verdad que sí tememos que nos asalten o que nos secuestren, pero estoy seguro de que ninguno de nosotros ni los televidentes que están del otro lado de la pantalla piensa, por ejemplo, en qué prendas de ropa utilizar para no ser tocado sin consentimiento. ¿no? Ese es un privilegio que tenemos y las mujeres no lo tienen. Sí, Eso por la no ocupación cuenta. del espacio público, la mayor libertad, que decía Danger, mayor presencia en lugares de mando, ¿no? en todo el mundo todavía. Eh, acceso a todas las formas de diversión disponibles, ser objeto de cuidados sin ser cuidadores y yo diría también gobernar nuestra intimidad en mayor medida. ¿no? Podemos decidir qué es lo que hacemos con nosotros, qué es lo que hacemos con nuestro deseo y cómo lo satisfacemos. Tenemos muchas menos limitaciones en, en ese caso. Ahora me gustaría preguntarles... ¿Cómo se estructura? ¿De qué supuestos, de qué costumbres, de qué pensamientos está hecho eso que hemos llamado patriarcado o la dominación masculina? ¿Cuáles son los mitos que, que constituyen este sistema de dominación? Ahí sí, quien quiera tomar la palabra primero. Yo, si me lo permiten, César sí. es el especialista. Mm, claro. claro, que lo escuchamos. Lo comentábamos <laughs> antes de entrar al aire: que en algún sentido todos lo somos, ¿no? que estamos subjetivados como varones y padecemos los estragos de intentar encarnar la masculinidad. Eh, para las estudiosas y los estudios de las masculinidades hay una noción que a mí me parece muy interesante, que está pensada desde Antonio Gramsci y esta división entre hegemonía y subalternidad. Eh, ellas y ellos lo denominan el modelo hegemónico de masculinidad para pensar en cómo hay un modelo que se hace dominante entre los varones sobre todo y para tener una serie de atributos de lo que significa ser un hombre. ¿Cuáles son estos? Bueno, entre otras cosas, eh, la fuerza. Un supuesto raciocinio, recordemos que además estas construcciones son binarias, es decir, lo que tienen los hombres no tendrán las mujeres. ¿no? Eh, lo menciono porque si hablamos de razonamiento, entonces las mujeres serán emocionales. ¿no? Ah, también ese modelo de masculinidad destaca el riesgo como una actividad proclive para demostrar todo el tiempo que, que eres hombre, un sujeto que no es vulnerable. ¿no? Un sujeto saludable, incluso, eh, se supone que los hombres no enferman, por supuesto que enfermamos, pero acudimos en menor medida a los servicios de salud, por ejemplo. Eh, esto digamos que serían como los elementos más importantes que se convierten en atributos y mandatos sociales que, que los hombres tienen que replicar a lo largo de sus vidas. ¿Agregarían alguno? Yo prob probablemente, y es algo con lo que he platicado en muchos grupos en los que he estado y tal, pero hay una especie también como de impulso, como de deseo de reivindicación permanente del mundo. O sea, actuamos como si todo nos correspondiera de alguna manera. ¿no? Platicaba yo con un amigo, por ejemplo, que me preguntaba, a ver, es que yo en la marcha hablé con, el, con la mamá de mi hijo y, y, ella, y yo le pregunté, ¿qué me corresponde hacer en este contexto? Y ella me dijo, nada, el niño se va a quedar con mi nueva pareja, yo voy a ir a la marcha y a ti no te toca hacer absolutamente nada al respecto. Y él, y él preguntaba muy incómodo, me decía, bueno, ¿y eso dónde me pone? ¿Dónde está mi derecho a ser padre y a ver a mi hijo? A ver, momento, a lo mejor ahí hay algo que no te toca reivindicar del todo. ¿no? A lo mejor no tendrías por qué avasallar todo el tiempo para poder conseguir lo que quieres. Y solo a, a, aportaría, quizá, un poco a la construcción esta que, que estamos platicando, que estamos este, desarrollando, una posición que abreva un poco más, digamos, de teorías un poco más radicales. ¿no? Que se atreverían a decir que este conglomerado de características que estamos haciendo no necesariamente responden a una masculinidad, digamos, que tiene el apellido hegemónico, sino a la masculinidad como tal. Seguimos platicando eso después de un corte. Usted quédese con nosotros, no nos abandone. Estamos conversando de buena fe. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de masculinidad. Y de violencia aquí en de buena fe, hoy que no hay mujeres trabajando en el 11, no hay una sola mujer, esto no es lo mismo. Nosotros tenemos que reflexionar sobre la masculinidad en general, decía Mercurio, no sobre la masculinidad tóxica. Bueno, este es, digamos, una, un posicionamiento ¿no? con respecto sí. a las masculinidades o a la masculinidad, que justo lo que defienden es que. Eh, la diversificación de las masculinidades podría sonar o parecer muy parecido a quien planteara algo como la diversificación de la esclavitud. O sea, la violencia es estructural, la, la masculinidad. Exactamente, le es inherente, ¿no? Si uno planteara la diversificación de la esclavitud, muy probablemente tendría otra cosa, ¿no? Tendría probablemente trabajo asalariado, que tiene su propia dinámica de opresión, pero es distinta a la dinámica de opresión de la esclavitud. Pero para nuestro público eh, que se podría estar preguntando, entonces tenemos que aspirar a no ser masculinos, a no ser hombres, dirán. O sea, honestamente, yo considero que se puede ser un buen hombre o una buena persona pero no las dos al mismo tiempo. ¿Y entonces cuál es la alternativa? ¿El vacío? No. Justo platicábamos en el corte mm. que eh, las identidades se han construido mucho antes de que existiera el género como sistema cultural binario. Entonces, ¿qué hay después del género? ¿Qué hay después de la masculinidad? Pues me parece que una construcción de identidad mucho más rica, mucho más profunda, mucho más singular, ¿no? en la medida en que no nos constriñe en un binomio en el que tenemos que acatar una distribución de características que además, nada inocentemente, distribuye poder. Y opresión de un lado y del otro. Claro, y que está cruzada por otras formas de dominación. Así es. También, ¿no? Así es. Este, hablábamos antes del programa sobre lo importante que fueran eh, dos barbones los que le hablaran <laughs> a los demás hombres sobre <laughs> los tipos de masculinidad, porque es utilizar un poco el estereotipo de la masculinidad hegemónica sí. eh, para hablar de otra, otras maneras de ser hombres, ¿no? Claro. Un... Desde, sí. ese, desde ese punto, algo que. Lo que yo puedo aportar, por ejemplo, a la conversación, es que he estado en algunos eh, círculos empíricos de hombres intentando cuestionarse esto de las masculinidades. Y entonces, primera, así, una frase que escuché, que no sé a quién le pertenece, es que eh, una, una mujer feminista dijo que no sé quien descubrió el agua, pero sí sé que no fue un pez, ¿no? Que a mí me, me parece increíble para explicar cómo alguien que está dentro de este sistema no puede verlo, ¿no? Uh -huh. eh, no puede ver esos privilegios. Y, y hablábamos de, a ver, ¿qué es esto del patriarcado, no? Pues nos dijeron así lo básico, eh, que no podíamos llorar, que no teníamos que mostrar debilidades. Eh, un amigo dice que yo siempre tengo que defender a las mujeres, ¿no? Que él se... Ha metido en muchos problemas por eso, no. Eh, siempre tengo que defender a la gente. Eh, no puedo enfermarme esto que decíamos, no. Todas estas formas, no. Y si empezamos a cuestionarlas nosotros mismos, vemos que los otros hombres que nos rodean nos empiezan a atacar, no. Porque estamos, somos blanditos, porque uh -huh. ya nos lavaron el coco las mujeres. Eso uh -huh. me parece eh, es tremendamente difícil el entender que como hombre cuando empiezas a cuestionarte los otros hombres eh, van a empezar a cuestionarse sí a ti. una reacción violenta y vas a ser incómodo. no puedes no puedes sí, hablar claro. del, del falocentrismo o de la centralidad del coito porque seguro que eres maricano o exacto, algo así no, o que la tienes chiquita o que no, cualquier cosa de no encajar en ese estereotipo pero y perderás amigos por cierto seguramente perderás amigos y perderás muchas otras cosas, César. Tú has explorado muchas de las consecuencias negativas que tiene esta dominación, no solo sobre millones de mujeres, que sin duda son las principales afectadas sino también sobre los hombres mismos. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Sí, por supuesto. Una de mis áreas de interés académico eh, es la salud, otra es la sexualidad, y ambas me parece que se conectan y tenemos ahí en temas de masculinidad o masculinidades elementos muy interesantes. Quisiera mencionar, por ejemplo, en términos de mortalidad. Es verdad que en México y el resto de América Latina hay una sobremortalidad masculina. Y ahí sí dicen muchos colegas, bueno, pero entonces, ¿por qué las mujeres dicen que a ellas las matan? Porque los mecanismos de violencia son distintos y los mecanismos de exterminio de la vida también son distintos. Pero, por ejemplo, si nos vamos a datos duros, eh, de acuerdo con datos del INEGI, en el 2018, la primera causa de muerte en hombres de los 15 hasta los 50 años en el país son las agresiones. ¿Con qué se relaciona esto? Directamente con un mandato de masculinidad, es decir, los hombres nos morimos por ser hombres. Entonces, estamos ante un escenario muy catastrófico porque, por encarnar cierto elemento hegemónico de la masculinidad, los hombres mataremos a las mujeres, también a nosotros mismos y a otros varones. De hecho, el suicidio es la cuarta causa de muerte en varones de 25 a 34 años. Las segundas la, son accidentes y, de tránsito. Y la mayoría de los hombres que se suicidan en el mundo, no, no sé si estoy siendo irresponsable con esto, pero por lo menos en varios países, eh, en México, en los casos de los que más se habla, son hombres jóvenes sí. que no cumplen con las expectativas. No del propio sistema patriarcal, ¿no? este, expectativas de éxito, de provisión, de una fortaleza que se exige. Pero hay, hay otros ámbitos también, ¿no? Por ejemplo, aunque se suele construir a las mujeres, eh, o, o incluso en el desarrollo histórico de la psicología, como eh, las sujetas principales de las enfermedades mentales, en muchas enfermedades mentales la incidencia principal es, es en hombres. Comentabas el caso del suicidio, sí. pero por ejemplo también en el consumo de las sustancias tóxicas. Sí, por supuesto, las adicciones, si no me equivoco, bueno. La enfermedad hepática por alcoholismo, para ser más precisos, es la tercera causa de, de muerte en varones jóvenes. Es curioso lo que mencionas de, de salud mental, porque es verdad, históricamente hablando, las mujeres han sido más diagnosticadas, por ejemplo, con esquemas de depresión y ansiedad. Pero eso creo que tiene que ver justo con la conformación del sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque las mujeres, al ser entonces caracterizadas como enfermas mentales, son caracterizadas como pasionales, como si hubiese una emocionalidad exacerbada, que se convierte patológica. Por supuesto que los hombres también nos deprimimos y también tenemos altas tasas de ansiedad. La gran diferencia es que no lo decimos y que no vamos al médico. Entonces no hay un tratamiento eh, psicológico o psiquiátrico o de otro tipo de acompañamiento y entonces al no existir este deriva en la muerte inevitable del de hombre. Esa sería la gran diferencia. Hay otras cosas además de eso, como el uso del Viagra que se ha pues, seguido extendiendo uh -huh. eh, en los últimos años. ¿Dirían ustedes... ¿Qué es el patriarcado o la masculinidad que están en crisis o son la misma cosa? Uf, no, no son la misma cosa, pero se alimentan, digamos. O sea, platicábamos de que el patriarcado es un concepto complicado, ¿no? Pero, pero creo que complicado como es y con los bordes difuminados como, como los tiene, como casi cualquier paradigma, es útil para decir ciertas cosas. Yo particularmente considero que eh, la masculinidad es la subjetividad del patriarcado. ¿no? Es, digamos, el. el Man, el... Sí, el patriarcado es la estructura y, y digamos que tiene un producto que es la masculinidad. Así es. D digamos, es digamos, siguiendo un poco a Guattari, la masculinidad es ese sistema de orientación, ¿no? que es lo que entiende, él entiende por subjetividad. Es el sistema de orientación que le sirve al patriarcado para crear a su clase opresora. Entonces, en la medida en que el patriarcado es una manera de hablar del sistema de dominación masculina sobre la familia primero y sobre las mujeres después en sociedad en general, la masculinidad vendría a ser esa subjetividad que constituye en conjunto a esa clase opresora que ejerce esa dominación. Es la forma en la que los hombres nos convertimos entonces en opresores. Es la forma en la que encarnamos al patriarcado, digamos. Bueno. Eh, les preguntaba lo de la crisis porque creo que es claro que la lucha contra la dominación masculina está viviendo uno de sus mejores momentos en la historia del mundo, por lo menos en la historia de Occidente, no. Nos hace falta mucha historia de otras sociedades, pero por lo menos en lo que nosotros conocemos hay una lucha que tiene como un protagonista, como unas protagonistas obvias a las mujeres. Eh, en este país, en otros hay síntomas de que hay algo moviéndose, el incre incremento de la violencia doméstica por el apoderamiento de las mujeres, eh, la crisis de feminicidios en México que han tendido también a incrementar. Hay otras cosas que desde luego que conmoverían a cualquier ser humano decente, uh -huh. pero nosotros no estamos invitados a participar de ese movimiento. Naturalmente porque formamos parte de ese colectivo que oprime. ¿Qué nos tocaría hacer para contribuir a hacer un mundo mejor en ese sentido si no podemos asumirnos como feministas porque no somos mujeres y si no queremos invadir un espacio al que no nos llaman ni a cuidar a los hijos, ¿eh? sí. en, en algunos casos como el de tu compa? ¿Qué sí. nos toca hacer, Daniel? Yo creo que primero es bien importante que esto está pasando. Eh... Porque las chicas lo impulsaron, o sea, el movimiento feminista, por lo menos a mí y a la gente que conozco, nos hizo empezar a cuestionarnos como hombres qué es lo que estaba pasando, de qué formábamos parte y qué estábamos haciendo mal y luego qué podíamos hacer, ¿no? Entonces, el primer paso que vimos natural y orgánico fue empezar a cuestionarnos y luego compartir esas dudas con otros, eh, y eso nos ha hecho como abrir los ojos a entender muchas cosas. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Y luego, ya que nosotros estamos como deconstruyendo a ese macho interior que tenemos o ese, eh, esa subjetividad del patriarcado, eh, tenemos que también invitar eh, o por lo menos ser incómodos hacia otros hombres que no se están cuestionando. ¿no? Creo que esa es como la primera etapa que veo clara de qué es lo que tenemos que hacer. Aunque te quedes sin amigos. Sí, aunque te quedes sin amigos y sin seguidores, ¿no? <laughs> ¿Qué tenemos que hacer, Mercurio? Yo siempre respondo estas cosas o intento responderlas desde un punto de vista más militante. ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que literalmente hay que hacer es, es traicionar al patriarcado. ¿Y cómo, cómo se ve eso en la vida práctica? Bueno, a mí me parece que cuando menos habría que hacer dos cosas. Lo primero es eh, no quedarnos solamente en la reflexión, no quedarnos solamente... En la catarsis típica de, las, de los grupos de nuevas masculinidades, que no se comprometen a nada y que después no abordan los problemas estructurales que ven en sí mismos atravesados por la subjetividad. Que sirven ¿no? para pararse el cuello, y yo voy a un circulito de nuevas masculinidades. Y hasta Ay. medio legitiman violencias, ¿no? Porque entonces yo cuando vuelvo a mainspleñar. Estoy seguro que no estoy mansplaining porque ya fui al grupo, ¿no? O sea, lo que sea que esté haciendo ahora ya no es mansplaining porque ya fui al grupo y ya me curé en salud, ¿no? Eso por un lado. Entonces. ¿Mansplaining explícale a nuestro público qué es? Es este impulso que tenemos dentro de la subjetividad masculina por querer explicar o, por querer, o suponer que siempre tenemos mejores explicaciones que las compañeras que están explicando lo que sea, incluso las cuestiones en las que ellas son expertas. ¿no? Entonces, este ejercicio egocéntrico de avasallar incluso aquello que no conocemos, ¿no? sobre todo cuando tenemos enfrente a una compañera. Eh, eso es mansplaining. Entonces, por un lado, creo que las no, estos grupos de debates tienen que trascender estas dinámicas y comprometerse políticamente a hacer cosas que sean relevantes en lo estructural. Y se me ocurren dos cosas inicialmente, la primera es, eh, Deberíamos estar impulsando una política pública justo para tratar el tema de la subjetividad en colectivo. Es decir, hay un tema de salud pública importante en el que la terapia no es accesible a la mayoría de la población. Tendríamos que hacerla accesible, sobre todo para los hombres, eh, porque esta subjetividad que hoy no está trabajada está matando al otro sector. Eso por un lado. Mercurio, pero ¿los problemas estructurales de la masculinidad se arreglan con terapia? Yo creo que ir a terapia es necesario, más no suficiente. Okay. Eh, y, y creo que eh, verlo de manera individual también sería un error, porque justamente para poder hablar de subjetividades y de relevancias políticas, tendríamos que tratar el tema en general y una buena manera, que al menos a mí de pronto se me ocurre, es pensando en, o impulsando como hombres políticas públicas que hagan accesible este tema de salud pública, que es la terapia generalizada. Eh, y por el otro... Creo que tenemos que empezar a comprometernos con ser incómodos. ¿no? Uh -huh. Si no estamos siendo incómodos, si de alguna manera lo que estamos diciendo o, o, o produciendo o defendiendo nos genera réditos, uh -huh. nos genera ganancias, probablemente sí. algo estamos haciendo mal. Sí. ¿no? O sea, la lucha de la traición del patriarcado tendría que ser una lucha en la que asumiéramos los costos propios de dejar de ser privilegiados y eso se ve siendo incómodos de entrada. Uh -huh. Habrá muchos otros costos, pero lo primero que tenemos que hacer es en nuestros círculos cercanos, tenemos que romper el pacto patriarcal. Uh -huh. ¿no? que permite tantas dinámicas opresoras, y empezar a generar cuestionamientos donde normalmente no se dan. Y sin presumirlo, naturalmente. Sin presumirlo, por supuesto. Porque si no, lo único que está haciendo es eh, refuncionalizar la lucha feminista claro, claro. para obtener prestigio. Fetichizarla, tú. incluso, volver la mercancía. Por eso a mí me parece un buen indicador este. Si estamos obteniendo ventajas de lo que estamos haciendo sí. en este tema, probablemente lo estamos haciendo, haciendo mal. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Yo iría un poco más atrás, concuerdo totalmente con, con los compañeros, pero yo primero escucharía a las feministas, o sea, llamaría a que nosotros como, como hombres escuchemos lo que esta nueva ola del feminismo nos están diciendo. ¿Qué nos están diciendo las jóvenes? ¿Por qué están utilizando lo único que tienen en las manos, que son piedras y que son ganas de gritar y la rabia? porque las están matando literalmente porque no hay espacios seguros para ellas. Entonces, creo que tenemos que escucharlas primero, tenemos que intentar comprender cuáles son sus demandas y después creo que tenemos que crear nuestros propios espacios. Creo que no tenemos que robarle recursos económicos y materiales a los feminismos que tienen muy pocos, uh -huh. pero sí creo que tenemos que aprovechar la discusión que ellas han hecho, agradecerles y entre nosotros mismos crear espacios y primero en este espacio ya creado yo identificaría cuál es el problema, porque de de repente con, con otros hombres es muy difícil decirles, bueno, tú tienes privilegios o bueno, es que tú eres violenta aunque no quieras verlo. ¿Cuál, Entonces, ¿cuál es la principal dificultad que te has topado al hablar con otros hombres sobre el asunto? E incluso estoy pensando en jóvenes universitarios de, de la UNAM. ¿no? Muchísimos de ellos han dicho, pero privilegios cuáles? Si, si nos matan más o privilegios cuáles? Si también los hombres somos pobres o privilegios cuáles, y hay que pensar en una perspectiva interseccional, es decir, no solo pensar en género sino también en etnia, por ejemplo, o clase social, u orientación sexual o del deseo. Eh, también me han dicho, pero no, las feministas lo que hacen está mal, o sea, están rompiendo las paredes, están rayando los monumentos, ¿por qué se contesta la violencia con más violencia? Dicen ellos, ¿no? Yo creo porque hay que hay que comprender eso, yo, yo sí les preguntaría, ¿ustedes qué harían si, por cuestiones de género, por ser hombres... Les matarían o matarían a sus hermanos, o a sus padres o a sus hijos. Creo que la respuesta primaria es justo eso: utilizar la rabia de la manera en la que puedas. Y también debemos que, tenemos que decir que nuestros contextos son muy precarios, es decir, nuestra generación ya vive en condiciones de precarización impulsada por el capitalismo. La próxima, las de mujeres jóvenes, y hombres jóvenes también, muchísimo más. Entonces, por eso hay una rabia ya acumulada que tenemos que canalizar y que tenemos que escuchar. Y que no hay vehículos políticos, por lo menos en el sistema de partidos, que hayan adquirido la sensibilidad suficiente para posicionar el tema. Claro, y, algo que me llama mucho la atención es el por qué. O sea, la gente que nos está viendo, ¿por qué? Como hombre, te cuestionas eso, ¿no? Y uh -huh. es porque cuando entiendes lo tóxica que es la masculinidad y cómo vuelve tóxico todo el ambiente donde tú también eres una víctima del, del mismo patriarcado, eh, ves los beneficios que tendría el poder deshacernos de esa toxicidad. Es. Sí, tendría beneficios, pero probablemente el problema no está en eso. Si llevamos a César a hacer pedagogía, a una preparatoria y le explicamos cómo esas costumbres. Eh, tienen daños para los hombres, sí. eh, te van a decir, te compro eso. Lo complicado realmente es renunciar al privilegio. ¿no? Claro. Y eh, para eso acaso hace falta, primero, esa conciencia del privilegio, que tenemos todos los hombres, incluso sí. los más oprimidos, sí. sobre las mujeres más oprimidas. Sí. Sí. Y lo segundo, una pedagogía pública del sí, privilegio, eso. que sí. es lo más complicado y que probablemente sí... Tenemos que hacer entre nosotros, que es un cambio cultural sin embargo impostergable. Porque luego, cuando se habla de cambio cultural, tendemos a pensar que, bueno, eso pasará en siglos porque sí, el patriarcado sí. ha existido siempre, quién sabe qué. Yo tengo mis dudas en cuanto a eso. Si les parece, vamos a ver algunas preguntas que tenemos en redes sociales, a ver qué, qué nos comentan. ¿Me las ponen en pantalla, por favor? necesario y decisivo el trabajo feminista que varones están dispuestos a hacer. Es punta de lanza para el cambio en la masculinidad. Si los hombres no quieren escuchar a las mujeres, entonces que escuchen a los hombres correctos. La siguiente, por favor. Eh, vamos a ir a un corte y regresamos con más preguntas. Ustedes no nos dejen. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando sobre masculinidad y violencia de buena fe. Veíamos antes de irnos al corte algunos tweets que nos ponía nuestro público. Nos decían, nos decían y le decían particularmente a Mercurio que qué bueno que utilicemos el trabajo feminista que están haciendo algunos hombres. Yo creo que no deberíamos de colgarnos de ahí, pero para que se escuchen a los hombres. a los hombres eh, correctos. no hay hombres feministas. eso ya lo decíamos. No lo hay. mercurio, pero podemos hacer cosas diferentes. podemos habitar el mundo de una manera diferente. cómo sería esa manera? Nos decías eh, antes del corte que no hay ejemplos históricos donde haya una redención del opresor. Y si sí es cierto, siempre que cambia el opresor es quizá porque en una lucha de poder alguien lo ha derrocado. Y entonces no tenemos orden esclavista y tenemos después un orden feudal y después un Así orden es. capitalista con un cambio en el opresor. La única manera de destruir el patriarcado, de destruir la masculinidad, sería esa, cambiando de opresor. Mira, no sé si esa es la única manera, creo que eso le corresponde sobre todo eh, definirlo al movimiento que está buscando el cambio de régimen, que es el feminismo y las feministas. Yo lo que sí creo que debemos tener muy consciente es la dimensión de la tarea que tenemos enfrente. No se trata nada más de volvernos hombres buena onda, mm. ¿no? O sea, no, no es un asunto trivial. Lo que tenemos enfrente es algo que difícilmente ha en la historia, mm. que es, lo que estamos planteando es la redención sistemática de una clase opresora. Es tan complicado y ha sucedido, si es que ha sucedido alguna vez en la historia, tan pocas veces, que cuando se ve lo escaso del éxito de un planteamiento así, es fácil entender la suspicacia con la que nos tratan los femi la, las, el, el feminismo y las feministas en general. Claro. Es casi como tratar bien a alguien que de entrada se declara traidor y tenerle confianza plena. ¿Quién en su sano juicio haría eso cuando ese traidor apenas está traicionando un movimiento que además le beneficia profundamente? Claro. Es como creerle a un empresario que se volvió socialista porque es filantrópico. Exactamente. Sí. O a un feudal que reconoce las virtudes de la revolución liberal. ¿no? A ver, probablemente sucedió en casos particulares. No podríamos negarlo, tampoco decir que de hecho sucedió. Pero lo que sí podemos decir es que fue históricamente irre irrelevante. Lo que fue relevante en términos históricos fue una voluntad política organizada, vuelta, encarnada en un sujeto político que de manera violenta cambió las cosas. Y eso también nos tiene que hacer cambiar la perspectiva que, como hombres, a veces tenemos de la violencia feminista. Hay violencias que liberan y hay que defender ciertas violencias, como en el caso de las violencias feministas. ¿Cómo sería esa forma diferente de habitar el mundo, Danger? Es que a mí, que, que... Como estoy descubriendo esto y me cuestiono mucho por qué lo hacemos. ¿no? Yo creo que cuando entiendo que estoy en contra de las injusticias, y creo que todo es sentido común, que, que en realidad la mayoría de las personas estamos en contra de las injusticias, pero es que... Muchos hombres no vemos la injusticia que es en el sistema en el que vivimos. Entonces, a mí me importa mucho como esta plataforma de comunicación, de, claro. de intentar que, que más hombres lo entiendan o se cuestionen, por lo menos que empiecen a cuestionarse, porque cuando lo ves, de repente todo es mucho más claro. Ahora es, ya entendí cómo es, ¿no? ¿Qué ah. hacemos? ¿De qué se trata? Y creo que ahí estamos teniendo un problema en pasar a lo concreto. Ah. Eh, como yo les decía, les preguntaba primero qué hagamos, ¿no? Y decía... Mercurio, traicionemos al patriarcado, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo se hace eso? Eh, habitemos el mundo de una manera diferente, sí, sin reivindicar esos valores. Y eso, pero si tuvieran que hacer un manual de comportamiento, ¿qué le pondrían, César? Yo creo que la pregunta es muy difícil y tiene un poco de trampa si la pensamos en el tipo de sujetos al que queremos llegar. O sea, es verdad que aquí sí hay sujetos privilegiados en esta mesa de diálogo, que al menos claro. tuvimos acceso a la educación pública. Claro. Esa no es la mayoría del país. Mm. La mayoría de los hombres no llegan a la universidad en un país como México tan desigual. En ese sentido, yo creo que no nos serviría mucho hacer un manual, porque ¿qué tipo de población lo va a leer? Nos vamos a reproducir entre nosotros mm. y creo que olvidaríamos mecanismos de reproducción social justo al respecto. Creo que lo que hay que pensar es un reto mayor. Pero no tengo una respuesta tampoco. Porque lo que hay que hacer es un cambio cultural. Pero cambiar la cultura no se hace en un día. O sea, los feminismos, por ejemplo, emergieron en el siglo XVII. Vean cuánto tiempo llevan sí. intentando hacer cambios. Que por supuesto que hay cambios materiales. Por ejemplo, que las mujeres vayan a las universidades, que las mujeres voten, que, voten sí. que las mujeres puedan pensar en su placer sexual y corporal. En términos de masculinidad, hay que pensar en ese tipo de acciones. Pero estar muy conscientes de que son acciones que van a llevar muchísimo tiempo. Y sobre todo, yo sí pensaría. Eh, eh, hay que analizar cómo acercarnos a los varones de clases muy precarias. Creo que eso sería importantísimo. ¿Que son más machos extensión? los más pobres? No que sean más machos. Que el contexto de masculinidad que ellos han vivido ha sido... Más opresor porque no han tenido muchísimos mecanismos para pensar qué es la masculinidad siquiera. ¿no? Yo, yo me pregunto quién que está viendo la televisión va a pensar en qué es la masculinidad, a quién le va a hacer sentido lo que nosotros estamos diciendo. Creo que es muy difícil. Si hay una barrera de clase social importantísima, porque eso se relaciona con condiciones materiales de existencia, entonces hay que pensar en alternativas más culturales. Esta, el programa, es una de ellas, porque claro. es la televisión un medio masivo ah. que llega a más población y entonces creo que hay que buscar espacios así. Mercurio... Haz de cuenta que llegamos a alguien que dice: Sí, es cierto, la estoy regando en esto, estoy siendo violento, tengo privilegios, ya, pasamos eso. Pero, ¿quiere tareas concretas? ¿Qué tiene que hacer? Uf, mira, pues, por eso la importancia también de constituir eh, grupos de varones que, se, que puedan platicar estas cosas. Primero, yo creo que incluso podríamos empezar a utilizar modelos que ya existen, por ejemplo, sí. Alcohólicos Anónimos, ¿no? Uh -huh. Tienes un problema muy complejo, con muchas aristas, pero últimamente te garantiza tener un espacio físico y sobre todo social en donde puedes ir y platicar del tema, ¿no? y compartir experiencias y saber por dónde le ha hecho gente que ha tenido un problema parecido al tuyo. Entonces, de manera muy concreta, podríamos organizarnos en células, en donde no solamente vayamos a generar eh, catarsis, sino grupos que tienen además una agenda muy concreta de acciones muy específicas, que puede cualquier persona ir, ir emprendiendo hasta en pasos, que es algo como de hecho funciona, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Mm. Tiene pasos muy concretos, algunos más abstractos que otros, pero van, digamos, en escala de complejidad, empezando con algo muy sencillo que es: pues no tomes alcohol. ¿no? Y eso le funciona a mucha gente. Entonces, creo que podríamos empezar por ahí. Y en términos, creo que un poco más abstractos, pero no del todo faltos de concretitud. Creo que sí deberíamos armar esfuerzos colectivos y militantes para impulsar este asunto que platicábamos hace rato de la salud mental para hacer de la terapia algo más accesible. Porque justo una de las broncas de estas, estos bloqueos de clase que, que vivimos todas uh -huh. y todos claro. tiene que ver con el acceso a servicios de salud. Sí. Hoy mucha gente ni siquiera considera a la terapia o a la psicología como un servicio de salud. Sí. Entonces creo que también podríamos empezar por ahí. Y finalmente creo que hay acciones muy concretas que podríamos empezar a recomendar. Durante los próximos 15 días, por ejemplo... Pongan mucha atención en cuándo interrumpen mujeres, por ejemplo, y deténganse. O sea, cuestiones tan sencillas como respirar antes de actuar. Vean en su dinámica cotidiana cuántas veces sienten este impulso, este deseo por avasallar, por, por interrumpir, e impídanselo. Y en, dentro de 15 días reflexionen acerca de qué dificultades tuvieron que atravesar personalmente para poder hacer eso. Organizar esos esfuerzos para poder transformar de manera colectiva subjetividades creo que es algo bastante concreto que sí podemos emprender. Vamos a ver ahora si lo que traían algunos comentarios en redes, eh, ya habíamos leído uno, el trabajo feminista que varones están dispuestos a hacer. Es otro trabajo, en realidad es un, un trabajo, decía Mercurio, de traición al patriarcado. Me dan el siguiente, por favor. Por qué el hombre rechaza lo femenino de sí mismo. ¿Por Porque qué? le enseñaron, ¿no? A mí me enseñaron en el barrio que. Eh, tengo que ser malo y violento, imponerme y ganarme el respeto y todo eso. Entonces, lo femenino no cabe ahí. Yo también, incluso, diría que eh, nos han impuesto que lo, lo femenino es cierta cosa y lo masculino es otra. Mm. Claro. Yo, incluso, diría. Por qué estas características que tradicionalmente llamamos femeninas tendrían que ser monopolio del, del sector oprimido, uh -huh. la bondad, el cuidado, esas bien podrían ser virtudes y valores de personas dignas. Uh -huh. ¿no? Entonces perfectamente podríamos construir una identidad a partir de esos valores que nos hacen clic. Claro. Porque es esa. De acuerdo, pero en términos de la vida cotidiana y en términos de conformación de identidad es verdad que la conformamos a partir de dos elementos y de muchos otros, pero al menos de dos. Uno con qué te identificas, como dice la etimología de la palabra, pero también con qué o de quién te diferencias. De y en ese sentido, también. lo masculino emerge porque emerge en oposición a lo femenino. Entonces creo que la, la pregunta de, de la compañera en Twitter es muy interesante y es una invitación muy buena. Para sí, la, la, la crianza eh, que se realiza, digamos, de alguna manera en oposición a lo maternal. Exacto. ¿no? Eh, la siguiente pregunta o comentario, por favor. Si el capitalismo se fundó sobre la sociedad patriarcal, cuando hablamos de transformación radical, ¿debemos replantearnos el modelo político, económico y social por completo? ¿Alguien quiere contestar esta? Sí, A ver, yo, yo creo que hay una manera muy sencilla de hablar como de dos posturas. ¿no? Normalmente las posturas más liberales se preguntan cómo ampliar la agenda de los sujetos, cómo ampliar la cantidad de derechos en los sistemas que ya existen. Las posturas más radicales se plantean de suyo la justicia de los sistemas en los que estamos viviendo. ¿Podemos... Yo sí creo que vale la pena plantearse la legitimidad del sistema en sí mismo. ¿Me dan la siguiente, por favor? ¿Y cómo no gritar de rabia y rayar paredes si las acosan desde los seis años? Es brutal lo que ellas reciben de los hombres. Yo concuerdo totalmente. totalmente claro. Sí, y además recordemos que este tipo de agresiones suceden en el hogar principalmente, o sea, hay agresores que son los tíos, los primos, incluso los padres. Es una situación catastrófica que tenemos que hablar de ella. Y además claro. es un dolor que se está verbalizando apenas. Ah, sí, sí. Por supuesto. Acoso sexual es un neologismo en México no. no existía, bueno, no existía en el mundo el término hasta hace muy poco, uh -huh. pero sí. uno habla pues con su madre, con su abuela, y los mismos tocamientos y exhibiciones y todo eso, tienen mucho tiempo uh -huh. pasando. Sí. Eh, Tenemos otra pregunta, otro comentario. El género no es una clase. Esa es justo la división proveniente de la burguesía. Supongo que te están corrigiendo, Mercurio. Probablemente a, hay una, una sección importante de la izquierda que justo problematizaría con el hecho de pensar las dinámicas de género en, en, en dinámicas de clase, ¿no? en uh -huh. explicaciones. Eh, de clase. Y es una discusión que tenemos que tener en las izquierdas, por cierto. Yo sí considero que eh, la masculinidad y la feminidad eh, constituyen clases sociales, muy a la usanza de la burguesía y el proletariado, que distribuyen eh, prebendas sociales, privilegios y costos sociales, sobre todo, de una manera deliberada para beneficiar a un lado y al otro. Yo agregaría, además, ciertas feministas marxistas sí si han pensado al género como clase, es decir, como grupo de personas claro. con los mismos intereses. Entonces, depende de la perspectiva teórica. Claro, ciertas otras dirían que hay que articular primero a la clase social Por supuesto. y después eh, al género. Y sí. tenemos uno último. ¿Se puede hacer un cambio de masculinidad de un día para otro? No. ¿De qué manera no. sería un cambio de masculinidad paulatino? Saludos, Víctor Hugo. Mira, más que hablar de... Ver, de entrada, la respuesta a la primera pregunta es no, no se puede hacer de manera abrupta. Sí. Y más que, bueno, entonces hagámoslo de manera paulatina, más bien yo diría hagámoslo de manera efectiva. ¿Cómo sí. se transforma una subjetividad? ¿Cómo logramos esta desterritorialización sí. de lo que es ser hombre para volver a constituir una nueva identidad? A mí me parece que con mucho trabajo. Y pasa por muchas de las cosas que hemos hablado. Lo primero es por hacer accesible la terapia. Y a mí me parece que debería ser un asunto generalizado, un asunto de salud pública. Segundo, creo que necesitamos grupos parecidos de nuevo a las células de alcohólicos anónimos que nos permitan emprender una especie de praxis política de pequeñas causas de manera organizada para poder generar una pedagogía pública. Emprender cuestiones muy sencillas como, a ver, vatos, durante los próximos 15 días no vamos a interrumpir a una mujer por el simple hecho de ser una mujer. Regresamos en 15 días y reflexionamos. ¿Pero no es ¿cómo un parchecito, Mercurio? No, ¿No un hombre proletario no está ni en condiciones de ir a esa terapia ni de ir a, eh, a círculos tipo Alcohólicos Anónimos con un horario de trabajo el que tiene? ¿Incluso está impedido de realizar labores de cuidado y todo eso? Por eso me gusta el modelo de Alcohólicos Anónimos, porque si algo hay en Alcohólicos Anónimos es proletario. Y justamente está diseñado para que haya horarios sí. en los que distintas clases puedan asistir. Es decir, por supuesto que tenemos que pensarlo a partir de todas las opresiones que atraviesan nuestra, nuestra subjetividad, no solo al patriarcado, también al capital. Pero hay ejemplos de los que podíamos abrevar para plantear algo parecido. Y las herramientas de comunicación son muy importantes para mí, porque yo creo que parte de la cultura se comunica por ahí y la gente que está en posición, hombres que estén en esas posiciones, en las que puedan crear contenidos que comuniquen o que repliquen estas cuestiones, creo que son muy importantes porque ahí es donde están los ojos y los oídos de los chicos en mi experiencia. ¿no? Entonces hay que llegar a esos niños o a esos adolescentes y obviamente a esos hombres adultos. Yo de acuerdo, pero estoy un poco más pesimista, ¿verdad? porque sí creo mucho en concordancia con Gibran. En que si pensamos en clase social, sí hay hombres proletarios que no llegarían a estos espacios. Es decir, incluso si pensamos desde la metáfora del alcoholismo, desde el ejemplo del alcoholismo, para que un hombre reconozca que es alcohólico tienen que pasar muchísimas cosas. Claro. En muchos casos, en clases sociales muy precarizadas, esos hombres llegan a esos espacios porque la familia los obliga a ir, porque ven ya los efectos catastróficos del alcoholismo. No trabajar, no proveer dinero. Entonces, me parece muy difícil decirles, bueno... Cuestiona tu masculinidad. Sé que es la intención de todos aquí, sé que es el mismo fin, pero sí creo que tenemos un reto muy importante y habría que pensar qué hacer al respecto. Concuerdo totalmente y comparto en que las acciones colectivas tienen que ser cruciales para vencer al capitalismo. Muchas gracias. Solo, solo agregaría, perdón, que eh, yo lo mencionaba de, un poco partiendo de tu pregunta. ¿Qué sí. le diríamos al hombre común? Qué te, ¿Qué te toca hacer a ti? Pero por supuesto que hay toda una dimensión en donde tenemos que reconocer, como decía, el tío de Spider-Man, ¿no? Que más poder implica más responsabilidad. Claro. ¿no? Hay toda una labor adicional que tendríamos que hacer por aquellas personas que no tienen acceso hoy a esas herramientas para brindárselas paulatinamente. Amigos, muchas gracias. Ya sí. nos vamos. Yo sí voy a sugerir algunas estrategias concretas: asumir la obligación mutua de los cuidados en la pareja, la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados en la familia, renunciar a la pornografía y a la prostitución que mencionábamos al principio, denunciar a amigos que compartan contenido íntimo o violadores confesos que hasta lo presumen en grupos de WhatsApp, asumir que las personas cercanas a nosotros no son nuestra propiedad y no disponer de ella, Así. de su tiempo ni de su oído. Esas entre otras, nos vemos la próxima semana aquí para conversar de buena fe.